Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo se encuentran ustedes? Gusto en saludarlos a todas las personas que hoy se comienzan a conectar a nuestra transmisión, que en esta ocasión el clima lo estaremos dando aquí en Esplanada de la Plaza de la República, aquí frente a Ayuntamiento, para llevarles pues todas las noticias referentes al clima y por supuesto a lo que acontece en este día, apenas en el transcurso de la mañana, que ya a la par con la entrega de los uniformes escolares, también se están entregando los útiles escolares y bueno, ahorita estamos viendo que ya comienzan a colocar los adornos conmemorativos al mes patrio, al mes de la independencia de México. Y bueno, todavía está en duda si se va a realizar o no de forma física, de forma virtual, en línea. El alcalde de Mazatlán no ha definido cómo será, ya ha dicho que posiblemente en línea, pero aún queda la duda, aún existe todavía la duda de cómo se va a llevar a cabo este festejo. ¿Cómo están ustedes? Yo espero que muy bien. Un clima muy bonito, que vamos a dar la vuelta por la plazuela. Un clima muy bonito el día de hoy, como les comenté ayer, que igual amaneció lloviendo, chispiteando, a gusto, el clima súper rico. Y bueno, el día de hoy no es la excepción también. Amaneció nubladito, aunque hace algunos minutos, hace alguna hora, salió el sol, pero miren, otra vez se volvió a nublar y es que así va a estar todo este día. Y bueno, también parte de mañana se espera que tenga el mismo clima que estuvo el día de ayer. Y bueno, por supuesto, hoy en la mañana súper bonito, aquí dando una vuelta por la Plazuela República. Aquí vemos la bellísima catedral. ¿Cómo están ustedes? Yo espero que muy bien. Aquí estamos dando una vueltita y bueno, ahí estamos viendo que se empiezan a colocar por aquí, por ahí veo, no sé si es un tiro al blanco se llama, ¿verdad? Con el de los dardos. Parece ser que es un tiro al dardo ese que está, un tiro al blanco, perdón, por acá. Eso estaba colgado hace un momento, es una matraca. Bueno, ya comienzan con estos arreglos. Muy buen día, Rosina. Saludos desde León, Guanajuato. Buenos días para todos ustedes. Vean qué bonito se ve el día de hoy. No sé si a ustedes les ha tocado locales turistas que vienen y de pronto se sientan aquí en las banquitas. Ahorita, como amaneció lloviendo, pues están mojadas. Ya después me imagino se van a secar, pero sí, mucha gente viene a noviar aquí, a sentarse a gusto. Entonces, es un lugar tranquilo, en paz, que en su momento estuvo cerrado por lo de la pandemia del COVID, aunque muchas personas no respetaban eso y se sentaban. Pero bueno, el día de hoy ya aquí estamos viendo que están trabajando. Igual y no es un tiro al blanco, la verdad no sabría decirles si es exactamente eso. A ver, aquí alguien que me pueda decir si es o no. Me imagino yo que es eso lo que les estoy diciendo, pero igual es otra cosa. Por allá estamos viendo que hay otro juguete mexicano del cual no tengo el nombre exacto porque ya no me acuerdo muy bien. Patricia Delgadillo, buenos días, Sinaloa en línea. Muy buenos días, Julio Baker, buenos días, ¿cómo están? Aquí dando la vueltecita. Ya iniciaron con la entrega de uniformes, con la entrega de útiles. Esperábamos ver unas largas filas, pero ahorita en lo que estábamos transmitiendo y en lo que mi compañero Brian estaba tomando fotos, una fila muy ordenada. Entonces es importante también mencionar eso. La gente, qué bueno que aprende. Una de las cosas que nos decían ahí las trabajadoras es que les daba miedo que las personas se amontonaran, pero ahorita ha estado muy tranquilo y han estado teniendo mucho orden. Bueno, vamos a ver en el transcurso del día cómo evoluciona la entrega de uniformes, pero hasta el momento todo parece indicar que va bien, que va a ser un éxito. Vamos a ver, es muy temprano todavía para decirlo, pero estaremos nosotros muy al tanto de todo lo que pase este día. Luis Enrique Sánchez Quintero, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Leti Méndez, por supuesto, también la saludamos. Buen día. 26 grados centígrados, un clima bastante agradable.
¿Ustedes qué opinan? ¿Que el festejo del grito de independencia se haga de manera física, se haga virtual? ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Bueno, el Otso, acá está, era de este lado. No más que está en café. Esto para mantener la imagen del centro histórico, y no le pusieron el color rojo ese tan distintivo, pues para mantenerlo de alguna forma como parte de la fachada, por así decirlo. De hecho, fue un tema muy sonado, qué bueno que lo mencionan. Mucha gente no quería que pusieran un Otso aquí, porque pues una tienda pues muy popular, que quizás las tienditas que estaban aquí alrededor iban a ser afectadas. Pero bueno, se puso, pero sí se cambió de diseño en su exterior. Saludos desde Palo Blanco, Guerrero. Así me hubiera gustado ahora que fuimos a Mazatlán, pero estaba que ardía el sol en julio, gacho, ni disfrutamos nada. Lo importante es que mi familia conoció a sus abuelitos y nuera. No, pues mira, está perfecto. No importa que el clima haya estado de que te quemaba, pero ya ahí conocieron a la familia. Y bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar la transmisión del día de hoy. Yo espero que ustedes se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente martes. Iniciamos septiembre, un nuevo mes. Yo espero que sea un mes lleno de bendiciones para todos ustedes, que se cuiden mucho. Recuerden que todavía sigue vigente la pandemia del COVID-19. Yo sé que de pronto ya estamos regresando a nuestras actividades normales, cotidianas que realizábamos antes, pero sí es muy importante que las tenemos que modificar a la nueva normalidad. Cuídense mucho, utilicen el cubrebocas si es que van a salir. El pronóstico de lluvias es muy bajo para este día, entonces posiblemente sean lloviznas y quizás en algunas zonas de Mazatlán sí sea un poquito más fuerte, pero en general el pronóstico es bajo para este día en Mazatlán. Mi punto de vista es que sea virtual por salud, Rosina. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Y bueno, que Dios nos bendiga a todos a cuidarnos, nos dice Ilma Hermosa. Y eso yo creo que es lo que realmente importa. Les deseo lo mejor y que tengan un excelente día.